human, human, human. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Inmigrantes en Navarra. Hoy vamos a conocer la historia de Salim. Salim es un joven de Alhucemas que desde allí llegó a Tafalla. Después de pasar por varios trabajos, al final ha conseguido montar su negocio propio. Una tienda, un locutorio en la que vende toda clase de productos. Y vamos a conocerlos. Bueno, pues hoy estamos aquí con Salim Asiali, que nos va a contar un poco su vida, cómo fue su llegada y todo el tiempo que lleva aquí en Navarra. Salim, lo primero, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias a ti. Y nada, cuéntanos un poco de dónde eres, de qué zona. Yo soy marroquí. Aquí he venido a los 15 años, nos ha traído mi padre como agrupante y familia. Uh-huh. Bueno, mi padre estaba aquí 5 años antes. Vino aquí para poder traernos a nosotros. Yo soy de un pueblo que se llama Alhucemas. ¿De Alhucemas? Sí, en Marruecos. Está en la parte del norte. Sí, eso es. Uh-huh. Bereber. Pues nada, aquí hemos venido a los 15 años y aquí hemos quedado en este pueblo. Bueno, vamos a empezar un poco por tus orígenes, por la parte de Alhucemas. Sí. ¿Cómo es aquello? Pues Alhucemas, pues. Yo tengo buenos recuerdos, la verdad. Tengo muy buenos recuerdos porque, gracias a Dios, estoy en una familia bien. Uh-huh. Y no nos faltaba de nada. Estamos en una ciudad muy bonita, con mucha playa, muchos turistas. Pues bien, la verdad. Uh-huh. Me comentas que erais una familia acomodada. No sé si te ha contado alguna vez tu padre por qué decidió venir aquí. Mi padre, pues, decidió venir aquí. Mi padre tenía una tienda, uh-huh, de ropa grande. Pues la verdad es que estábamos muy bien. Y nada, cuando vio que yo estoy creciendo, llegué, que allá no tenemos un futuro como aquí tenemos mucho más oportunidades de hacerte cosas, de uh-huh, estudiar, de trabajar, de avanzar un poco. Pues mi padre le ha costado un poco duro, pues, dejar todo, su casa, su tienda, para poder venir aquí, para que tenga el papeles, para poder traernos nosotros uh-huh, aquí. Pues eso. O sea, tardó 5 años, digamos, en conseguir papeles. Sí, conseguir papeles. ¿Y sabes cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo eligió Navarra? Eligió Navarra por un amigo suyo. Tenía un amigo suyo que era de La Raga. Claro, le llamó. Él ha ido primera vez a Barcelona, a una tía suya. Claro, le llamó el amigo de aquí, que es, no sé, el destino. Aquí llegó. Bueno, claro, tu padre 5 años aquí y tú te quedas, bueno, tú, no sé, tú, vosotros, porque tienes más hermanos. Sí, somos 4 hermanos. Os quedas en Alhucemas. Sí. ¿Cómo son esos años? Un poco diferente, porque nosotros vivíamos en un pueblo. Cuando vino mi padre aquí, como éramos todos pequeños, pues nos llevó a una casa donde vivía mi abuela. Uh-huh. Claro, ahí hemos estado estudiando. Hemos aguantado ya 5 años, un poco de cambio, nada, hasta que nos ha traído aquí. Uh-huh. Bueno, sobre Alhucemas, no sé si sigues más o menos la actualidad. Este verano se ha oído, bueno, hay disturbios, dicen que es una zona pobre, que faltan muchas cosas. No sé si sigues la actualidad o llevas ya 15 años aquí, que es la mitad de tu vida. Eso, bueno, vamos enterando un poco por noticias y por Facebook, por, no sé, la verdad, pues yo creo que sigue aún así. Uh-huh. Sigue todo igual. Sigue todo igual, sí. ¿Y tú cómo, qué necesidades crees que hay por allá? Pues las necesidades que tenemos allá es los hospitales. Uh-huh. Por ejemplo, que tenemos hospitales lejos, como decir, todos los hospitales importantes los teníamos muy lejos, como decir, aquí a Madrid. Pues de Alhucemas a Rabat está un poco lejos, y en universidades también lo mismo. Y allá, como no tenemos trabajos, es una zona de como turista, ¿no? Turística, no hay mucho trabajo. Claro, pues les cuesta a la gente mandar a sus hijos lejos a estudiar. Uh-huh. O el tema del médico también. Por ejemplo, hay mucha gente que
como no tiene dinero, pues ahí se queda. Digamos que es una zona muy bonita, muy turística, pero que está dejada de lado en servicios básicos como la educación o como la sanidad, ¿no? Eso es. Vale, ¿y tú sueles ir por ahí de vez en cuando? Sí, voy, tengo ahí a familia y las abuelas, los primos, todo un poco, sí. Y sueles ir por allá. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo fue, ya hemos hablado del viaje de tu padre, sí. ¿Cómo fue tu viaje? Porque con 15 años, ¿te costó dejar aquello o tenías ganas de llegar? De los dos, claro, al principio tenía como ganas de venir aquí, cuando llegas aquí, pues costó un poco duro porque no conoces a nada, no sabes hablar castellano. Tienes que hacerte amigos y cuesta un poco que la gente se integra contigo como yo integro con ellos, los dos. Pues nada, gracias a Dios hice buenos amigos aquí y aquí estamos, aquí hemos ido. Me comentas lo de la integración, ¿lo más difícil es el idioma? Yo creo que lo que más cuesta es que integren nosotros marroquíes, que nos integren con nosotros. Nosotros nos integramos rápido los marroquíes. Donde vamos, integramos rápido, pero eso. O sea, ¿crees que aquí en Navarra la gente de... Bueno, en tu caso has conocido Tafalla y Larraga. Sí, Larraga, por pueblos por aquí, cercanos y todo. Vale, nos cuesta... Exactamente, un poco. ¿Cuál crees que puede ser el motivo? ¿O qué...? Pues no sé, pues el motivo, la verdad, no, tampoco no lo tengo muy claro, pero no sé, pues, no sé, pues el tema ese, no sé. Extranjero, bueno, aquí en Tafalla no había tanto extranjero, cuando he venido yo no había tantos paisanos, pues era normal, como que somos de las primeras generaciones de aquí en Tafalla. ¿Tú crees que antes lo teníais más difícil a la hora de esa integración y que ahora lo tenéis más fácil? ¿O crees que, bueno, no ha avanzado mucho la cosa? Ahora mismo sí ha avanzado mucho, claro, porque es como te he dicho, somos la primera generación, al final nos conoce la gente, sabe de dónde vinimos, nos acostumbra con nosotros, pues los que vienen pues lo tienen más fácil. Yo sí que es verdad, hay una cosa que siempre le pregunta a la gente y es si creen que hay racismo aquí o no. Mucha racismo dice, no hay, el racismo eso sí es una palabra... Sí, muy duro. Pero racismo yo no encontré nada de racismo, pues cosas que, por ejemplo, para que se acostumbre. Pues hay gente que no conoce nada, por ejemplo, como no ha criado aquí, no conoce, pues al principio lo juega, como dices tú, de racismo, pero no es un racismo. Es un como... les cuesta un poco... Que somos cerrados. Eso. Eso es lo que me acaba diciendo parecido, la gente, que somos muy cerrados. Un poco cerrados. Pues el día cuando te reciben, se abren, pues es muy bien, es la verdad que... Ya ves otras cosas diferentes, ya es como, no es como que son racismos. Cuando yo vivo, por ejemplo, yo criado aquí, tengo mis amigos son de aquí, y veo cómo reciben los de, no es como de racismo, es como de cerrado. Son, porque tú ahora mismo, con la gente que te juntas, tus amigos, tus amigas, son la mayoría son de Marruecos o son de todos los sitios. Bueno, de Marruecos conozco como son paisanos, hola, hola, qué tal, y ya está, sin más. Pero mi cuadrilla y la gente que conozco son gente de aquí, de Tafalla. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que viniste con 15 años. Ah. Me comentas, otro de los problemas que tuviste fue el idioma. También, sí. ¿Sabías algo del castellano cuando llegaste? Cuando llegué no sabía nada. Bueno, no nos ha costado mucho aprender, pero... No, la verdad es que hablas muy bien. ¿Cuánto tiempo te costó aprender? Seis meses, por ejemplo, para que salgas de eso, para soltarte, ¿sabes? Para soltarte a hablar y entender. Pues durante así 6 meses, 4 o 5, por ahí. ¿Le tuviste que dedicar mucho tiempo al día? ¿Cómo fue aquello? Bueno, a mí la verdad que me ha costado poco porque tenía obligación de aprender, porque me juntaba con la gente de aquí, pues al final aprendes aunque no quieras, rápido. Bueno, llegaste con 15 años. Me comentas que eso, tu padre decía que allí, en Al-Juzeimas, no teníais más salida para estudiar. Para estudiar o para trabajar. ¿Cuando llegaste aquí, ¿qué hiciste? ¿Estudiar? Sí, no, cuando llegué aquí, pues hice un PEP, fontanería en laboral, a los 15, a los 16. Pues fue un año, nada, hice las prácticas, luego lo dejé. Y fui a trabajar con mi padre, que estaba parado, y fui a trabajar.
porque siempre a mí me gustó trabajar. Y... Vale, tú ya habías estudiado lo, sí, lo básico, hiciste el curso, sí, de fontanería. Y luego pues trabajé un poco con mi padre. ¿Tu padre dónde trabajaba? Trabajaba en una empresa de destrucción, sin más, allá como ayudante. Sí, porque yo quería, siempre le decía a mi padre que quería trabajar, pues dice, venga, se habló con su jefe y dijo, pues tráelo para trabajar. Nada, trabajé 6 meses o 7 y luego lo dejé. Y fui a la escuela taller, 2 años de carpintería, decía ya. Y nada, luego pues después de eso pues he estado en muchos sitios de trabajar. Trabajar 1 año aquí, 2 años aquí, 6 meses. O sea, has estudiado fontanería, has estudiado carpintería y luego has trabajado un poco de todo. Cuéntanos un poco de todo. Cuéntanos un poco qué trabajos has tenido. Alguno ya me lo conozco, pero... Sí, bueno, después de eso de la escuela taller, trabajé, bueno, tenía un amigo trabajando en Canal de Navarra, el tramo este que hicieron aquí de Tafalla. Pues nada, trabajé ahí 1 año y medio. Casi 2 años trabajé. Y después de eso, pues fui a Sevilla a trabajar, a seguir con esa empresa trabajando en León. Nada, pues luego a la vuelta trabajé unos 3 años así, fin de semanas. Bueno, trabajé en muchos sitios, pero 15 días, un mes, no mucho. ¿Por qué duraban tan poco los trabajos? Bueno, en esa época pues había así, no encontraba algo tan fijo, no hay nada... La cuestión es, ¿no te gustaba ninguno? Sí, me gustaban, yo siempre me gustó trabajar, lo que no me gusta es, no sé, estando en un sitio así. Estar en un sitio, sí, ahí fijo. Exactamente. Y bueno, después de pasar por muchos sitios, ahora tienes tu negocio propio, no sé si lo habías pensado alguna vez o no. Sí, llevo yo desde niño, la verdad. Desde muy chiquitico, cuando, bueno, yo he criado en una tienda de negocio, mi familia es, sí, son de negocios, claro. Y siempre me ha gustado tener un trabajo mío, como veía mi padre, tenía tienda así grande de ropa y siempre he querido tener mi tienda. Bueno, pues cuéntanos, haz un poco de publicidad, ¿cómo se llama la tienda? ¿Dónde está? Mi tienda lo tenía en la Aljoceima, era de ropa, una tienda casi mágica, pues, un poco de ropa de marca, buena. De chicos, de mujeres, y nada, yo estando como, vamos a decir, como, para que me entiendas, como el chino de aquí. Pues era un niño, pues sí, seguía a mi padre, pues la gente que vine a los clientes, trabajé con él desde niño, bueno, estando con él en la tienda. Sí. Y siempre me ha gustado tener algo propio. Desde que he venido aquí a España tenía esa mentalidad, siempre digo, pues, de abrir un negocio, de... Claro, no he podido abrirlo por el tema del local, encontrar un local, el tema del dinero, tenía que ahorrar y trabajar aquí. Y con la ayuda de familia, pues, he abierto este negocio de momento. Ha sido difícil, ¿qué es lo que más ha costado? ¿La financiación? ¿Encontrar el local? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Desde que empezaste a decir, desde que dijiste voy a montar esta tienda, ¿o voy a montar este negocio hasta que lo abriste? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pues la verdad, a mí me ha costado un poco, unos 5 meses así o 6, porque iba a abrir aquí un como restaurante, como de comida rápida, que eso es lo que tenía pensado desde hace 3 años y medio. Claro, no encontraba un sitio que tenga salida de humo en este pueblo. Sí. Y claro, luego al abierto, pues tengo un tío mío que tiene un locutorio, y me dijo, ¿por qué no probas a abrir un locutorio? Y claro, pues nada, y abrir un locutorio. Al final, locutorio de un día no es como de antes. Era... Sí, un locutorio tiene un poco. Sí, pues nada, todo. Es como una tienda de alimentación. Bueno, tengo aquí como en este barrio, tengo muchos gente de Bulgaria, gente latina, pues he puesto un poco cosas de Bulgaria, cosas de latinos. Y aquí tengo un poco más de chavales y tengo el instituto que pasa por aquí, pues he pensado, ¿por qué no pongo chucherías? Claro. Y luego, pues, me ha venido la idea de poner máquinas expendedoras de 24 horas. Y me tardó 1 mes y medio, casi 2 meses, de buscarlas, de montarlas, pues por eso me ha... Pero nada, no he tenido ningún problema así, vamos a decir, serio. Son cosas así. Empezaste... Las ideas las que me hicieron un poco tarda. De cambiar idea. Eso, y ha sido un poco sobre la marcha. O sea, eso es. Una idea. Y luego sale otra. Y luego la has ido añadiendo cosas. Eso es.
¿Qué productos podemos encontrar aquí que no podamos encontrar en? Claro, porque como tengo, eso es. Yo como tengo aquí enfrente un supermercado y aquí hay una vecina al lado mía que tiene aquí como frutas y verduras y un poco de todo, pues para diferenciar con ella, le digo, mira, voy a poner chucherías y cosas de latinos y Bulgaria. Cosas de latinos, cosas de Bulgaria, cosas de Marruecos tenemos. ¿O poco, no? ¿Cómo? La verdad, como aquí en esta zona, pues no tengo y somos tres tiendas. Más que todo para diferenciar, para no tener, para que no tengamos aquí eso, para que no tengamos un poco de todo. Todo es igual. Bueno, y aparte de la comida, de la bebida, de las chucherías, claro, esto es locutorio. Sí, nada, envíos de dinero, recargas de móvil, comprarte tarjetas de SIM, pues que te manden dinero, cobrarlo también. Pues un poco de todo, mucha gente también no sabe cómo cogerse una cita y la seguridad social, por pues la cojo, pues, un poco de todo. Un poco de todo, sí, un poquito de todo. Bueno, pues ya puedes decir, porque como no se está viendo la calle, puedes decir en qué calle estás y cómo se llama el locutorio. Ya bueno, el locutorio estamos aquí en la, bueno, en la calle Panueva, es número 22. Que es un, el locutorio, pues le llamé al locutorio Al Juzeima, lo he nombrado por mi pueblo para tener recuerdo. Un recuerdo. Eso es, como origen de donde soy. Un cariño especial a tu origen, eso es. Bueno, hemos hablado de trabajo también y vamos a pasar a la vivienda. Tú desde joven, o sea, desde pequeño dices, quiero tener mi negocio propio. En el tema de la vivienda, ¿vives solo con tus padres? Sí, al principio vivía con mis padres y luego desde hace 4 años pues vivía con 2 amigos de mi cuadrilla. Hemos decidido, digo, venga, vamos a independizar un poco. Sin más, una experiencia. Y bien, ahí estoy. Vale, o sea, que estás con amigos. Sí. De alquiler, supongo. Sí, estamos de alquiler. ¿Y qué tal lo del alquiler de vivienda? ¿Prefieres eso o tienes en mente comprar algún día? Sí, la verdad, yo lo que tengo pensado es comprar. Claro, por eso he abierto el negocio, porque yo he estado trabajando siempre, es que como no hay un trabajo fijo, puedes encontrarte un trabajo fijo. Claro, decidí abrir la tienda. Yo hace poco he estado trabajando en una fábrica de Fagor, pero claro, como me hicieron un contrato de 1 año y a los 4 meses salí. Vi ahí que no hay futuro. Como solamente trabajas 1 año y te echan 6 meses y luego te cogen 1 año, no te da nada seguro para comprarte, por ejemplo, una casa. Para no seguir viviendo así como estoy, de alquiler aquí y allá, no. Como yo vivo aquí pues la mitad de la vida, pues tengo pensado de comprarme una casa y aquí me quedo, de momento. Vale, o sea que llevas aquí la mitad de la vida, sí. y tienes toda la intención de seguir. De momento sí, la verdad. Estoy bien, tengo amigos, conozco a la gente, pues es un poco diferente. Pues, por ejemplo, me te conocen, ¿no? Es como siendo extranjero, pues, cuando vas a un sitio que no te conoce nadie, pues como... Como tú puedes ir ahora a mi pueblo, claro. Si no sí, te conoces, sí, es el español, te llaman, ¿entiendes? Ya no te llaman con tu nombre, ni quién eres, ni dónde eres. Pues, por ejemplo, yo aquí estando en este pueblo, pues me llaman Salim, ¿entiendes? Pues incluso si salgo de aquí es un poco más para... Es como volver a integrarte, a empezar, ¿sabes? ¿No conservas en Juzeimas amigos, familia? Sí, pero bueno... Bueno, sí, la familia, amigos muy pocos, la verdad, bueno... Amigos pocos, muy pocos. Alguno ha sido dos que eran vecinos o he estudiado con él, sí, aún tengo contacto con ellos, pero muy poco. O sea, que si vas allá te dirían el de Tafalla. Eso es. La verdad es que somos extranjeros aquí y allá los dos. Es una cosa complicada. Bueno, aquí claro, a veces es que aquí no, te que no eres eso, ya extranjero. Exactamente. Claro, llegas allá y piensas lo mismo, como... No tener amigos, no conoces a la gente cambia muchas cosas, la juventud de nueva, pues no conoces a nadie, pues no más con la familia. Yo la verdad es cuando voy ya pues a ver la familia más que todo. Otras costumbres así, como por ejemplo la comida, tú llevando tanto tiempo aquí, supongo que por familia, pues tanto la comida como tradiciones, provienen de Marruecos y otras
las has conocido aquí, ¿cuáles te gustan más o qué te gusta más de cada? La verdad, la comida española a mí me encanta, es la mejor comida, a mí me encanta mucho, como la comida árabe, como la comida... Ahora, aquí en España, la verdad, que la comida aquí es como parecida, hay muchas cosas que son parecidas. Yo, me gusta a mí la comida española, siempre he comido por ahí. Yo en las entrevistas suelo tener una parte culinaria y pregunto ¿cuál es el plato que más te gusta? A mí la paella, por ejemplo, a mí el cholitón. El chuletón. A mí lo que más me encanta es el chuletón, la verdad, es el mejor que he probado. Eso sí que es bueno. ¿Y de cocina qué tal andas? ¿Cocinas o...? Sí, hice un curso aquí también de cocina, bueno, hice muchos cursos. Al final, siempre que tengo, por ejemplo, me echan de un trabajo o se acaba el contrato o algo, pues siempre intento hacer cursos. Hice un curso aquí de cocina y para aprender comida española, pues bien. Bueno, pues ya vamos a ir acabando, pero me gustaría saber cómo es un día tuyo, un día normal, una semana normal. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, a mí me gusta hacer deporte. Bueno, ahora de momento ya no deja de hacer deporte. Correr, hacer musculación, eso, es el más. Y de pequeño hice taekwondo. Nada, ahora como con la tienda, con el tiempo que no tengo, pues no hago nada de momento. Bueno, pero no abrirás todos los días, llegará el fin de semana, estás abierto. De momento casi abro todos los días. Bueno, algún día sí lo libro, pero casi todos los días para... Así todo, para que se acostumbre con la gente aquí a la tienda y que lo conozca. ¿Está de lunes a domingo? De lunes a domingo, ¿sin descanso? Sin descanso. Trabajador que eres. Pero bueno, de más adelante pienso de coger dos días. Abrir, de tener por ejemplo un miércoles y un jueves. O un martes, un miércoles. Pues sí, hombre, entonces no va a ser trabajar. Disfruta, que no, todo no va a ser trabajar. Disfruta. Pero bueno, la verdad es como tener, como digo yo siempre, cuando tienes un trabajo que te gusta, ya no le llamas trabajar. Bueno, o sea, el trabajo te gusta, no, claro, estás pensando, no estás imaginando otro negocio para futuro, ¿o sí? Sí, la verdad, no quiero quedarme solo en esto. Sí, la verdad, no quiero quedarme solo en esto. Tengo pensado, pero ahora mismo quiero arrancar esto. Lo que tengo pensado es abrir un restaurante. ¿Un restaurante? Antes has dicho comida rápida, ¿eso cambiará o no? Sí, es como es comida rápida, pero es cocinando allá, es un restaurante pequeño. ¿No me vas a dar más pistas? Te prometo que no te quito el negocio. Bueno. Bueno, ya mejor lo veis. No. Mejor cuando lo abras, eso es. Probamos. Exactamente. Bueno, oye, pues Salim, muchas gracias por haber hablado con nosotros y nada, que te vaya bien. Muy bien. Pues gracias a usted. Este negocio. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, hasta aquí la historia de Salim. Esperemos que le vaya todo bien y a ustedes nada más. Gracias por habernos acompañado. Espero que les haya resultado interesante y ya saben, nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Migrantes en Navarra.